¿Cuánto verdaderamente al caso Infiernito? Es una información que sin lugar a dudas, pues ustedes en los medios de comunicación ya han tenido. En el 22 de octubre del 2005 se fugaron 19 reos de la cárcel de máxima seguridad de Escuintla, denominado El Infiernito, de los cuales se tenía conocimiento que 7 fueron ejecutados extrajudicialmente y 12 fueron recapturados. Eso es, en esencia, verdaderamente el grupo de personas. Para su recaptura, las fuerzas policiales del Estado de Guatemala idearon el Plan Gavilán. De acuerdo a la orden del Servicio 116-2005, y se crearon 8 grupos de búsqueda con 4 integrantes cada uno. A esto obedece verdaderamente el tema de denominarse el Plan Gavilán, ¿verdad? Por cuanto que se ejecutaron, de acuerdo a las investigaciones, a los recapturados. Eso es, en esencia, pues, el caso del Infiernito.